Muy buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Sí se me puede escuchar? Perfecto, muchas gracias a todos por conectarse y sean muy bienvenidos a la charla informativa del curso en Storytelling presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. A cargo de la charla nos acompaña Gonzalo Pérez Paredes, fundador y director de Estudio GPP. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al final de la charla tendremos un espacio para responderla. Asimismo, si desearan que se les habilite el micrófono, pueden levantar la mano o escribir por el chat para que los podamos ayudar. Finalmente, terminando la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla o haciendo clic en el link que pasaremos por el chat. Les agradeceríamos mucho que puedan responder. Y ahora sí, Gonzalo, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la charla. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos por acá? Quisiera ver que me pongan en el chat de dónde es que es cada cual. Pónganme por favor dónde es que están, en qué ciudad, para hacerme una idea de dónde es que estamos. Y también pongan por favor si es que pongan sí en el chat, si es que ya asistieron a algunas de las otras dos clases maestras que hemos tenido. Bueno, en realidad las clases maestras, ya que está acá, es una charla donde vamos a compartir mayor detalle sobre el curso en Storytelling que vamos a estar desarrollando durante noviembre y diciembre. Si es que me pueden comentar en el chat, les agradecería un montón. Bueno, voy a contarles rápidamente sobre el curso que tenemos. El curso en Storytelling que estamos trabajando, tanto yo con el equipo de UTEC Educación Ejecutiva, es un curso para poder aprender diferentes técnicas que nos ayuden a tener una comunicación que nos asegure impacto, que nos asegure que podemos lograr nuestros objetivos de comunicación con nuestros equipos, con nuestras audiencias, con inversionistas, con nuestros jefes, nuestras líderes, con quienes sea que tenemos que generar algún tipo de influencia. Entonces, es un curso que comienza en noviembre y va hacia casi finales de diciembre también. Entonces, vamos a pasar un mes donde vamos a contar muchísimas historias, todo en el ambiente corporativo. Va a haber seguro algunas personas de ONGs también, me refiero más que nada a ambiente, espacio laboral, para que ustedes tengan conciencia de qué es lo que vamos a estar haciendo. Voy a compartir muchísimas historias, muchísimas anécdotas para darles un poco más de contexto. Vengo acompañando a líderes a la hora de hacer sus presentaciones por más de 13 años. He trabajado con, personas del sector privado, con personas del sector social también, cuando han tenido que hacer presentaciones importantes. He asesorado, por ejemplo, al presidente del Grupo Intercorp. He trabajado con diferentes gerentes generales de Casandina, Incafarma, Vitapro, que es una empresa de Alicorp, con diferentes líderes de productos también, y así con diferentes gerencias. Entonces, siempre mi foco ha sido acompañarlos a ver cómo es que pueden lograr sus objetivos de comunicación cuando tienen que hacer alguna presentación, cuando tienen que hacer algún discurso. Y ese es el tipo de cosas que vamos a estar desarrollando durante este programa, donde los objetivos, para comentarles rápidamente, son: el primer objetivo que tenemos es transformar la manera en que uno desarrolla presentaciones, discursos o historias en el ambiente laboral, como les comentaba, tomando en consideración la audiencia y los objetivos que queremos alcanzar con esa presentación, discurso o historia puntual que queramos desarrollar. Partimos este curso de que no tenemos que comunicar por comunicar. Que si es que nos dicen, oye, tienes que hacer una presentación de algo,
antes de abrir PowerPoint, antes de abrir Keynote, antes de abrir Prezi o lo que fuera, tenemos que partir nosotros más bien de decir, ok, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? ¿Qué es lo que quiero que pase después de haber presentado? Entonces, eso para que comiencen ustedes a pensar y a considerar cuáles son esos objetivos de comunicación que quieren lograr. Luego tenemos que tener también como objetivo el impulsar el desarrollo de sus capacidades de liderazgo. Entonces, es un buen espacio para que si es que ustedes ya son líderes o si es que están en el proceso de formarse como líderes, aprendan a desarrollar sus propias habilidades a través de diferentes herramientas que se les van a dar de comunicación y storytelling. Entonces, vamos a impulsar ese proceso de aprendizaje y de desarrollo personal y profesional también a través de diferentes herramientas de comunicación que puedan ayudarles ustedes a fortalecer sus perfiles como líderes. Luego, otro objetivo que tenemos es justamente reforzar la confianza en ustedes mismos y sobre todo en esa capacidad que cada cual tiene de influir en sus propias audiencias a través de los mensajes que ustedes desean construir. Entonces, quiero que siempre tengan en la cabeza que ustedes pueden influir en sus audiencias. Sus audiencias, como decía hace un rato, bien pueden ser sus colaboradores, ¿no? Personas con las que ustedes trabajan en el día a día, sus empleados, sus empleadas, también pueden ser sus líderes, los inversionistas, los dueños de las empresas para las que trabajan, etc. Y ustedes van a poder desarrollar esa confianza en ustedes mismos para que puedan estar seguros, tengan total certeza de que van a lograr estos objetivos de comunicación. Y finalmente van a aprender ciertas herramientas de storytelling que les va a servir en su día a día. Entonces, eso es grosso modo lo que vamos a estar desarrollando durante este programa que vamos a trabajar en conjunto, que se disecciona en 8 sesiones con bloques muy diferenciados. En el primer bloque vamos a estar aprendiendo sobre storytelling en general, entendiendo cómo es que tenemos que definir nuestras historias y también tener espacio de feedback. Para que sepan cómo es que va a funcionar este programa, este curso va a tener cierta teoría, ciertos apuntes que yo voy a dar, pero sobre todo va a haber muchísimo trabajo y de lo que más va a haber es de asesoría. Asesoría que yo les pueda dar sobre lo que ustedes van a estar trabajando. Entonces, aprovechen de eso. Saquen ventaja de que van a poder ser parte de un espacio donde tanto el profesor como sus demás compañeras, sus demás compañeros van a poder darles retroalimentación con lo que ustedes vayan trabajando. Durante las sesiones 3 y 4 vamos a estar enfocados en cuáles son las estructuras narrativas que queremos lograr. ¿Qué es eso que queremos que se quede dando vueltas en las personas? Si se dan cuenta, No hemos llegado aún durante las 4 sesiones a diseñar, a hacer la presentación como normalmente haríamos, que es coger el PowerPoint y tratar de ver cómo es que podemos juntar nuestras ideas, sino que antes vamos a estar trabajando a nivel estructura, a nivel narrativa. Ricardo, veo que tienes una mano levantada. Ricardo, cuéntanos. Sí, Ricardo, ya se te habilitó el micrófono. Ricardo, creo que tienes que quitarle el silenciador del micrófono al tuyo.
Bueno, mientras Ricardo, quizá podemos asegurarnos de que Ricardo pueda quitarle el silenciador a su micrófono. Lo que les decía es que hasta la sesión 4 vamos a estar muy enfocados en cuál es esa historia que queremos contar. Cada participante de este curso va a estar trabajando en el desarrollo de una historia. Esto suele ser normalmente en cursos de este estilo que dicto, el trabajo en una presentación, pero también podría ser un discurso, probablemente, o un video, pero tratemos de enfocar en presentaciones. Entonces, vamos a enfocar las primeras 4 sesiones en aclarar qué es esto. Y luego de ello, vamos a nosotros ya pasar a tener ciertos fundamentos, ciertos lineamientos de diseño para presentaciones. Voy a compartirles algunos tips, algunas cosas que me sirven mucho a mí y a mi equipo. Como les comentábamos hacia el inicio, yo soy fundador y director de un estudio de innovación, un estudio de storytelling que se llama Estudio GPP. Y ahí acompañamos a diferentes líderes a la hora de hacer presentaciones. Entonces voy a compartirles algunos tips de cosas que nosotros hacemos que nos ayuda a que las presentaciones que desarrollamos para nuestros clientes puedan verse suficientemente bien para poder cautivar a una audiencia y sobre todo para asegurarnos de que los mensajes que queremos transmitir lleguen, resuenen y podamos lograr nuestros objetivos de comunicación. Entonces vamos a ir aprendiendo sobre eso también. Y además de compartir ciertos tips de diseño, voy a coachear a algunas de ustedes, algunos de ustedes, en cómo presentar en público. Voy a dar ciertos lineamientos y algunos de ustedes van a tener feedback sobre cómo presentar, cómo asegurarnos de dar una buena presentación. Y ese va a ser el gran foco de esas 3 sesiones. Si se dan cuenta, es un espacio muy importante. Sin embargo, viene inmediatamente después de habernos asegurado cuál es la historia que queremos contar, cómo es que van a ser las estructuras narrativas que nos van a llevar a tener éxito. Entonces, primero es sentar las bases y después ya es cómo es que refinamos todo para poder asegurarnos de que tenga éxito lo que estamos contando. A ver, Ricardo, cuéntanos si es que puedes hablar ahora, por favor. Se ha desconectado. Se desconectó, Sí. ya. Entonces, no se preocupen. Seguimos. Y la octava sesión, la última sesión, lo que vamos a hacer es un pitch fest, donde, bueno, cada uno de ustedes que va a estar trabajando en un programa, ¿no? Digamos, en una presentación puntual, va a tener el espacio para presentar parte de ella frente a todos, frente a todo el aula. Y en ese pitch fest, lo que vamos a hacer es también generar el espacio para que entre ustedes se puedan dar feedback escrito y yo voy a dar algunos comentarios que puedan servir de lineamiento para ustedes. Eso es, grosso modo, lo que va a estar pasando en este espacio. Como les comenté, yo soy quien va a ser el profesor, el expositor de este curso que estamos preparando con muchísimo cariño con el equipo de educación ejecutiva de UTEC. Y ese va a ser un buen espacio para poder compartirles a ustedes sobre mi experiencia, sobre cosas que me han servido, sobre cosas que me han fallado, sobre cosas que he visto que desarrollan bastante bien algunas personas que presentan de manera espectacular y cosas que también he visto que, digo, oye, esto se hubiera podido haber hecho mejor. Va a ser un espacio de muchísima reflexión sobre el arte del storytelling, sobre cómo es que nosotros nos aseguramos de tener audiencias a las que cautivamos y audiencias a las que movilizamos hacia una dirección, qué es la dirección de lo que nosotros queremos comunicar, de lo que nosotros queremos, a fin de cuentas, poder lograr a través de lo que sea que necesitemos contar. Quiero saber si es que hay alguna pregunta,
Hace un momento estaba Ricardo con una mano levantada, pero ya no está. Así que, nada, voy a dar el espacio mientras tomo un vasito de agua a que si alguien tiene alguna pregunta, pueda levantar la mano y hacerlo. Si no, les cuento algunas anécdotas de presentaciones en las que he trabajado. Bien, una de las cosas que más me han quedado dando vueltas desde siempre fue una vez que comencé a ilustrar. Me encantaba ilustrar, me encantaba hacer dibujos en la computadora y así comencé a ilustrar cada una de las diapositivas de una presentación que tuve que hacer. Una presentación que tenía que durar aproximadamente 45 minutos, entonces imagínense la cantidad de slides. Y yo quería que todos estén ilustrados. Era una de las primeras presentaciones que yo hacía frente a un público externo. Entonces, después de haber invertido aproximadamente unas, no sé, 15 horas diseñando slides, ya tenía más o menos los slides que quería presentar, que quería utilizar. Y fue ahí recién cuando yo dije, ok, voy a probar frente a un público, voy a probar frente a mis compañeros de trabajo para poder recibir feedback de ellos, para ver, oye, ya está bien, pero de repente esta parte de acá la podría ser mejor. Y la verdad es que fue un momento que me abrió los ojos totalmente, porque caí en cuenta de que lo que había preparado no fluía tan bien necesariamente y que más bien necesitaba dejar de lado algunos de esos slides a los que yo les había invertido tanto tiempo. Cada slide me tomaba de ilustrarlo, diseñarlo aproximadamente una hora y media. Entonces tuve que eliminar unos 7 slides. Imagínense la cantidad de horas que es eso, casi 10 horas que tuve que eliminar. Entonces, en ese espacio es que yo dije, ok, ya, vamos a ver cómo es que transformamos lo que tenemos aquí. Y podemos intentar más bien transformar la presentación que estoy haciendo para asegurarme de que lo que estoy diciendo haga sentido. Y desde ese momento yo dejé de diseñar mis slides de manera anticipada y comencé a trabajar, por ejemplo, con post-its, comencé a trabajar con papeles, con cosas que podía arrugar si es que no funcionaban y colgarlas en las paredes. Y así comencé a trabajar con diferentes tipos de estructuras. Y sobre todo empecé a entender que el storytelling es un proceso de armar y rearmar, de caer en cuenta de que, oye, esto que tengo acá lo puedo contar de una mejor manera si es que de pronto jalo lo que tenía hacia el final y lo pongo al inicio, ya que a fin de cuentas podemos jugar con la temporalidad. Podemos jugar con los diferentes personajes. Podemos jugar con la data, con la información que tenemos para poder encontrar eso que genere mayor impacto en el momento en el que tenga que ser compartido y sobre todo teniendo muy claro el para qué. ¿Para qué es que estamos incluyendo una parte de información o no? Eso es algo que me pasó alguna vez. No sé ahora que ya entiendo todos pueden hablar, si es que alguien quiere hacerme alguna pregunta, voy a dar otro minuto o más bien otros 20 segundos en caso haya alguna otra pregunta que me quieran hacer. Algo que también sobre lo que he reflexionado mucho con algunos gerentes con los que he trabajado, es que uno, aún así, esté en una conferencia muy importante con expositores internacionales, ustedes pudieran ser uno de ellos, casi que siempre estamos refinando nuestra presentación hacia el final. Y hay ciertos guiños que vamos teniendo, ciertas cosas que vamos comprendiendo
En el momento final, en el momento en el que ya estamos en el lugar para poder escuchar, para poder prepararnos, para empezar a hacer nuestra presentación. Una vez tuve que viajar a Ciudad de México porque, ¿no?, la persona a la que yo estaba asesorando tenía que hacer una charla ahí y una conferencia. Y nos quedamos hasta el último momento prácticamente haciendo pequeños ajustes a la presentación, una presentación que habíamos venido trabajando por 3 semanas. Y no fue hasta el final en que nosotros, después de haber escuchado a las personas que presentaban en la mañana, él presentaba en la tarde, dijimos, ok, ya, esto de acá, ¿qué tal si es que lo cambiamos? Si es que lo decimos de esta forma, de esta otra, ¡pum! Pero siempre asegurándonos de tener claridad sobre cuál es ese objetivo de comunicación que queremos tener. Entonces, es muy importante tener claridad sobre cuál es el objetivo de comunicación, qué es lo que queremos lograr, cómo es que queremos que nuestra audiencia salga transformada después de habernos escuchado, de haber sido parte de alguna presentación nuestra. No sé si es que hay alguna pregunta. Si es que no, Daisy, Daniel. De repente ustedes quieren dar alguna información adicional sobre el programa. Gracias, Gonzalo. Sí, ahora le doy pase a Daniel para que pueda dar la presentación comercial. Gracias, Gonzalo. Sí, buenas noches con todos. Quería tomarme este espacio para poder presentarles un poco sobre la parte comercial del curso en Storytelling. Voy a presentar mi pantalla. El curso de Storytelling está dirigido no un tipo de perfil específico, lo siguiente que ven en pantalla sí son los recomendados o los que más usualmente se interesan en el tema. Por ejemplo, profesionales como desarrolladores, ingenieros, DTI o perfiles técnicos. Aquellos que deseen influir constantemente con ideas en otros mediante historias creativas. También tenemos perfiles como Product Owner, coordinadores de proyectos digitales o relacionados. Quienes estén interesados en poder plasmar la experiencia que tienen años de negocios, quieran aprender cómo generar impacto al realizar presentaciones en entornos laborales o fuera de estos. El curso estamos iniciando este 23 de noviembre. Es un curso que dura 5 semanas, como comentó Gonzalo, hasta el 20 de diciembre. Las sesiones se van a realizar en formato online, esto los días martes y jueves de 6:30 a 10 de la noche. Son en total 28 horas lectivas. La inversión regular es de 3.200 soles, pero por haber participado del evento ustedes tienen un descuento especial, el cual será comunicado a partir de mañana de manera personal. En pantalla tienen todos mis datos, tanto mi correo corporativo como el celular corporativo, si en caso tuvieran alguna consulta. Igual les pasaremos ahora por un link el temario para que puedan descargárselo en caso no lo tengan todavía disponible. Si no lo pueden descargar, mañana también estaré pasando esa información por el correo para que lo puedan llevar por ese mail. Bueno, sin más, agradecerles por participar del evento. Por mi parte, me despido y, bueno, invitarlos cordialmente a este curso de Storytelling que estamos iniciándolo ya en pocas semanas. Te dejo, Gonzalo. Muchísimas gracias. Y quiero que aprovechen esto y darles un último mensaje, que es, ustedes, a través de este curso, van a poder saber cómo expresarse mejor, cómo poder asegurarse de que esas ideas que a veces están en nuestras cabezas y que no sabemos contar muy bien, puedan tener el efecto que queremos lograr en nuestras audiencias. Eso es lo que quiero que quede dándose vueltas en las cabezas de ustedes. Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias. Respecto a los contenidos del curso, quisiera saber si podrías contarnos un poquito más, por ejemplo, si es necesario que tengan algún conocimiento de diseño para llevar el curso. Buen punto. No hay necesidad de que sepan de diseño. A fin de cuentas, todos vivimos diseñando un poquito en el día a día y todos hemos abierto PowerPoint en algún momento. Entonces, creo que va a estar bastante bien que lleguen con lo que ustedes saben y ahí poder juntos ver cómo es que podemos transformar algunas de estas cosas y cómo es que podemos aplicar algunos de los conceptos y algunas de las ideas que yo les voy a ir compartiendo durante el proceso. Buenísimo.
Y sobre el espacio de feedback, sobre los trabajos, ¿va a ser un espacio personalizado o cómo se realizaría? Sí, bueno, es un espacio durante la clase, tenemos a los diferentes participantes y cada uno, ¿no? Según yo voy a ir comentando, les voy a ir diciendo, va a presentar el momento del trabajo en el que está. Entonces, va a haber algunos que van a recibir feedback sobre la estructura, va a haber otros que van a recibir feedback sobre todo sobre la parte de diseño. Va a haber otros que van a recibir feedback sobre todo sobre el momento de cómo es que presentan, otros sobre, oye, ¿cuál es esa historia que quieres contar? Vamos a utilizar ese feedback, esos momentos de retroalimentación, para que ustedes estén escuchando a las otras personas, para que ustedes puedan aprender a través también del feedback que se les da a sus compañeros. No es un espacio de aprendizaje en solitario, es un aprendizaje en comunidad, es un aprendizaje en grupo. Entonces, lo que se le diga a un compañero puede aplicarse también a lo que ustedes puedan ir aprendiendo. Entonces, es un espacio de feedback cruzado, donde sí se le da a una persona, pero ese feedback es fácilmente aplicable también para el proceso de cada cual. Y así voy a asegurarme de que cada una de las personas que están inscritas en el curso puedan recibir retroalimentación de parte mía. Perfecto. Y finalmente, si podrías comentarnos en de qué manera se puede aplicar el storytelling en diferentes áreas de trabajo. Constantemente estamos presentando, estamos vendiendo nuestras ideas. Quienes decimos que no nos dedicamos a las ventas es mentira, ya que estamos vendiendo nuestras ideas constantemente y en el espacio laboral estamos buscando influir en las personas constantemente. Entonces, con eso en mente, lo que tenemos que hacer es reconocer que hay comunicación, hay espacios de influencia en todo momento, ya sea cuando queremos postular a un trabajo, cuando queremos de repente que algunos de nuestros compañeros hagan algo que nos ayuden en alguna labor, cuando queremos influir en nuestros líderes para que ejecuten alguna idea que nosotros tengamos en mente, etcétera. Por ejemplo, lo que pone Jonathan por el chat es clave, ¿no? Sobre todo sirve también cuando queremos plasmar proyectos y exponerlos de forma clara. El storytelling nos da claridad. El storytelling no se trata de incluir una historia al inicio, porque es lo que he visto, qué hacen y qué chévere. No. El storytelling es pensar en el todo como una historia. Y cómo es que de repente la data que tenemos nos va a ayudar a poder contar mejor algo. Pero esa data de repente va a ser el aterrizaje de una historia que hemos contado. Y hemos comenzado diciendo, oye, les voy a contar la historia de Jonathan, ¿no? Cuando Jonathan, tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, se dio cuenta que le hacía falta esto. Y de ahí, ¡pum!, podemos soltar una data y decir, y así como Jonathan, hay 3 millones de personas en el Perú. Entonces, es cómo mostramos la data. ¿Cómo es que contamos nuestra data, nuestra información, nuestras historias para poder asegurarnos de que de una manera fluida pueda asegurar de que nuestra audiencia pueda captar nuestros mensajes y que nosotros podamos a través de ello asegurarnos de que van a hacer lo que queremos que hagan? Porque a fin de cuentas lo que nosotros hacemos como presentadores es susurrar una visión de futuro a nuestras audiencias, pero van a ser ellos, van a ser ellas quienes a fin de cuentas deciden si es que toman o no esa visión de futuro que nosotros les estamos transfiriendo. Entonces tenemos que empezar a dejar de vernos como las personas que, wow, vamos a cambiar el mundo por nosotros mismos. Nosotros vamos a cambiar el mundo si es que queremos a través de otras personas que van a poder captar nuestros mensajes, que van a poder captar nuestras ideas, ya que nosotros hemos sabido
articular nuestros proyectos a través de mensajes y de una forma muy clara. Y para eso es justamente para lo que sirve el storytelling. Mil gracias, Jonathan, por hacer esa pregunta y por permitirme articular este mensaje que creo que es muy importante para todos. Perfecto, Gonzalo. No sé si alguien más tendría alguna pregunta. Bueno, en todo caso, ahora sí, muchas gracias a todos por haber participado de la charla informativa del curso en Storytelling. Los invitamos a responder una pequeña encuesta escaneando el código QR que estaremos compartiendo en la pantalla o haciendo clic por el chat. Ha sido un placer, que tengan muy buenas noches. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos.